Hola amigos de YouTube, aquí estamos nuevamente haciendo unos videos, unas cuantas demostraciones. Ahora, en vez de acordeones, voy a enseñarles bajos. Esto es un bajo Oscar Schmidt, hecho fabricado por la marca Washburn. Son bajos de baja calidad que los Macías, Hernández, todo eso, pero son bajos económicos para los principiantes. Y como le dije, es un Oscar Schmidt. Y le hice un trabajito de bajarle las cuerdas porque estaban un poco altas. Y las bajé. Y voy a darle una demostración del sonido de este. Y ahorita le ponemos otro del otro bajo, que va a ser un J. Tercer. Pero este es un Oscar Schmidt. Y vamos a darle una demostración del sonido. Le bajé las cuerdas y vamos a estar en el mismo tono, dos diferentes canciones con dos diferentes bajos. Ahorita a ver cómo le hacemos, porque la voz anda poco mal, pero ahí vamos. Me sigo acordando de ti, aunque lejos me fui para olvidarte. Ahí te escribo a ver cómo te encuentras y saber si eres feliz con él. No me he vuelto a enamorar por este rumbo, no he encontrado algo igual que se parezca. Tengo miedo de amar como te he amado, ¿para qué si aún no te he olvidado? Si supiera cuántas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás. Lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí. Me despido sin decirte para siempre. Si contestas, calmarás un poco mi alma. Me ha tocado sufrir por tu cariño, sin tener recompensa ni esperanza. Ese fue el sonido del Oscar Schmidt, fabricado por Washburn. Tocando los precios, no sé cuánto valgan, pero este es de un sobrino mío que quería que le bajaran las cuerdas un poquito, para que no tuviera tan difícil para tocar. Ahora voy a agarrar el otro bajo, que es un J. Tercer, y intentar cantar otra canción. Este es el J. Tercer. Y vamos a ver el sonido de este. Y también les quiero decir que las cuerdas no son nuevas, están poco usadas ya. Pero vamos a ver si acaso. Allá en mi ranchito viejo, allá donde yo nací, se quedaron todos tristes porque ni un adiós le di. Ahora les echo menos, tan lejos que estoy de allá. Ay, como quisiera verlos y sus voces escuchar. Canciones que allá me enseñé a cantar. Es el sonido del J. Tercer. Thank you.
están los sonidos de los dos bajos diferentes. Y para aquellos que quieran comprar un bajo económico, se va a requerir un poco de trabajo en cuanto a bajarle las cuerdas. Yo lo que hago, le aflojo las cuerdas, le quito el huesito este que tiene aquí en el puente, lo rebajo por el lado de abajo con una lima, una fábula, hasta que llegue al punto donde lo deseo que esté, y así ya que está más fácil de... sonidos de dos diferentes bajos, y ahora sí está más facilito, porque el otro día intenté tocar el Oscar Schmidt y estaban bien altas las cuerdas y no me cansé luego, los dedos pues quedan bien, como dijimos aquí, shoteados, ¿verdad? Ponemos un video nuevos con las acordeones y unas polcas que me pidieron, con lo que ya nomás quería demostrar el sonido de los estos bajos tan buenos para principiar, aquellos que están enseñando apenas, y son buenos. Gracias y nos vemos pronto.